green ID. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estoy en mi oficina como usted me lo ordenó. Ya, no bromees. ¿Cómo estás? Estoy bien. De verdad me siento bien. Ya hablé con mi madre. Allá, me gustaría aceptar la oferta de trabajo del señor Derry. Mira, mi mamá ya lo aceptó. Y yo quiero ver cómo es el trabajo que me ofreció. Y como estoy desempleada, quisiera ver de qué se trata el trabajo. Además, ya nadie me quiere en el sector de la moda. Siempre me vas a llamar, ¿de acuerdo? Y no vas a apagar tu teléfono nunca. Sí, está bien. Oiku, me tienes que llamar si sientes que algo extraño sucede. Ayaz, ¿no crees que exageras un poco? Nada. Oye, él no me va a raptar. Sí, pero solo quiero que tengas cuidado. Está bien, corazón, está bien. No te preocupes. Nos vemos. Nos vemos. Pero me hablas. Está bien. Siempre me toca gente rara. ¿Cuál de estos árboles será un roble albar? El roble albar es un miembro de la familia de las pagasas. Y las bellotas también son parte de esa familia. Mira, aquí hay una hoja. ¡Muy bien! ¡Ya lo sabía! Sé que los robles tienen una gran familia. Y creo que el roble albar es muy eficiente, sobre todo en esta temporada, porque sabes que es una época en la que hace mucho frío. Sí, y me encanta aprender más. No tienes por qué fingir. Sé que soy un poco raro porque todos siempre lo dicen. ¿Escuchó lo que le dije? Lo corrijo. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? Que hay animales raros y hierbas y árboles y pájaros raros. Usted sabe de eso, pero no me refería a usted. Lo sé. Esa serpiente también es rara. ¡Ah! A mano. Vamos a empezar. Tenemos trabajo. No tengo señal. Pues eso es normal. Además, no la necesitas. Despreocúpate. ¿En serio crees que no necesito mi...? Podría asustarse. Es el momento indicado para tomar una foto. Es hermoso. ¿Y no la tomarás? No lo hago a veces. Me gusta disfrutar y vivir el momento sin distracciones. Conservar la imagen. Debemos conservar la imagen. Totalmente paranoico, compañero. Pero son una pareja nueva, es normal estar así. Vi todo lo que hiciste por Seima en este tiempo. Ya dejamos ese tema. Tú tienes que estar de mi lado, escoge un lado.
Claro que estoy de tu lado, pero es solo trabajo, no es otra cosa. Sí, pero no me gusta. Él no me agrada, porque no lo entiendo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Es que tú eres una buena persona, ¿sabes? Y eso se nota al instante, en serio. Gracias, qué amable eres. Pero no me parece que él sea bueno, en serio. ¿Cómo se apellida ese tal fotógrafo? Derin Aydin. Vamos a ver. Derin Aydin. El hombre es muy famoso. Mira esto. Ha trabajado en el extranjero, fotografía grandes eventos. Oye, ahora resulta que lo vas a adular. Espera, espera, hay algo aquí. Ah, parece que es un artista que no busca el dinero y que no está interesado en ningún artefacto tecnológico porque él es un hombre de amor. ¿Qué? ¿Hombre de amor? ¿Hombre de amor? ¿Qué quieren decir? Yo no entiendo. ¿Cómo que hombre de amor? No le veo ningún sentido. Parece que él es un hombre muy bueno, amigo. Amante de todos los seres vivientes. Meté, dije que escogieras un lado. ¿No te parece que es un idiota? Creo que es un hombre bueno y considero que es... Oh, sí, un idiota. Un completo idiota. Y estúpido. Estúpido. Estúpido y además ridículo, demasiado. ¿Te sientes mejor ahora? Ahora sí, me gusta que pensemos igual. Ajá, mi amigo se está volviendo loco. No es un buen momento para que contestes. Bueno, lo siento, pero es importante que conteste esta llamada. Creo que es mejor que te deshagas de eso. ¿Qué pasa, Jazz? Hola, señorita Oiku. ¿Cómo está usted? Hola, estoy bien. Jazz, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No pasa nada, solo estoy llamando a mi novia, por supuesto. Jazz, estoy trabajando. Por favor, no me llame. ¡Oh! Por favor, salúdame a tu jefe. Ya comienza a caerme muy bien. ¿Hola? ¿Hola, Jazz? Jazz, no te escucho. ¿A qué te refieres? ¿En dónde estás? ¿Qué pasa con tu teléfono? No sé. Estamos en el bosque y no hay buena señal. ¡No! ¿Hola? ¡No! ¡Hola! ¡Hola, Oiku! Te llamaré después. ¿Oiku? ¿Hola? ¿Oiku? ¿Oiku? ¿Qué sucede? ¿Dónde está ella? En el bosque. Te lanzaré la pelota, y muy fuerte. ¿Dónde está? ¿Dónde más se supone que podrían estar? Él es fotógrafo profesional, ¿no es cierto? Nunca imaginé que estarían en ese lugar.